Hola mi gente linda, ¿cómo están ustedes? Hoy aquí en la Ecorrevista VIP tenemos un programa dedicado a las emociones, a esa película Intensamente, que todos, no sé si los que nos están siguiendo por acá la han visto, no la han visto, los que no la han visto, bueno, le vamos a dar detalles. Y bueno, estoy muy contenta porque me acompaña hoy en Vivir Diferente un invitado cuyo nombre es, él es psicólogo clínico y él es Felipe Granados. Él tiene una especialidad en terapias contextuales. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias. Encantada de que hayas aceptado nuestra invitación. Con mucho gusto. Cuéntanos un poco lo que estábamos hablando tras cámaras sobre el tema de las emociones. ¿Desde qué punto de vista esas emociones como desagrado, miedo, rabia, se pueden manejar desde un punto de vista positivo? Porque no todo es malo, ¿verdad? No, de hecho nada de lo que nosotros sentimos es malo. Incluso cuando se habla de las emociones, se habla desde un punto de vista funcional, es decir, que nos sirven para ciertas cosas. Incluso desde un punto de vista biológico, que generan ciertas reacciones en nuestro cuerpo que nosotros asociamos a las emociones. Pero yo incluso diría que más allá de eso, las emociones es el cómo reaccionamos, porque las emociones en sí mismas son nuestro propio comportamiento. Muchas veces la gente tiende a entender las emociones como algo que sucede y nosotros reaccionamos sobre eso. Pero realmente las emociones somos nosotros mismos actuando en función de eso. Por eso nada es malo, porque es una reacción a lo que nosotros nos encontramos en el ambiente. Excelente. Y en épocas de adversas, digámoslo así, ¿qué herramientas como psicólogo nos puedes hoy compartir con respecto a la gestión de emociones? Fíjate, es muy interesante y es muy importante, porque el tema de las emociones, como parte de nuestro comportamiento, adquiere también una gran responsabilidad de parte de nosotros. Y yo diría que, en palabras muy sencillas, tenemos dos vías para gestionar, ¿no? A través de la regulación emocional, que es tomar las decisiones adecuadas para reaccionar adecuadamente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en función de lo que vamos sintiendo. Pero en otras ocasiones, cuando de pronto la emoción es un poquito más intensa de lo que nosotros podemos manejar en ese momento, podemos tomar la vía de las estrategias de tolerancia al malestar, que son una serie de herramientas, estrategias, ejercicios, que más que cambiar la emoción, porque de hecho nunca es el objetivo, pero más que cambiarlo es permitirnos sobrevivir esas crisis emocionales que de pronto se nos presentan por ciertas circunstancias. Eso, me encanta esa palabra, crisis emocionales. Ahora, cuando una emoción se convierte en una crisis emocional que requiere intervención médica. Más que intervención médica, yo diría intervención terapéutica, ¿no? Porque es un acompañamiento, no tanto de orientación médica, sino más bien del vivir del ser humano, ¿no? Ajá. Y cuando diría yo, entre muchas otras circunstancias que se vuelve un problema y que requiere de cierta orientación, cuando la persona misma siente que no tiene el control de las decisiones que va tomando. Esos momentos en donde de repente la emoción empieza a tomar el control, o como así como se siente, ¿no? De las decisiones o de las acciones, que ya luego en un estado de calma nosotros miramos en retrospectiva y decimos, bueno, yo no hubiese hecho esto si no me hubiese sentido de esta manera. Cuando de pronto la emoción es más intensa de lo que normalmente tiende a ser, es decir, cuando normalmente, si quisiéramos colocarle un número, una emoción se siente del 1 al 10 en un 3 y de pronto se siente en un 7, 8, 9, allí es cuando de pronto empieza a generar problemas y es una oportunidad para considerar esa opción, ¿no? O sea, por lo que entiendo es algo así como que cuando la emoción desborda tu vida. Cuando empieza a ser exactamente. Cuando ya la persona no la puede controlar por sí misma. Por eso, justamente por eso es que se habla mucho de regulación emocional. La oportunidad para recibir la orientación es cuando hay una desregulación emocional. Excelente. Y cuéntame algo, ¿qué nos puedes aportar de esa película Intensamente? ¿La viste? Sí, claro, por supuesto, muy interesante. ¿Qué temática consideras tú importante que se trató en esa película y qué mensaje se le dio allí a todas esas personas que la vieron? Fíjate, y voy a hacer referencia a Intensamente 2, porque yo estoy seguro que muchos vieron ya Intensamente 1, pero más allá de todo lo que ya se ha hablado, incluso en las redes, en otros canales, y en entrevistas, en todos lados, yo diría que esas películas resaltan algo muy importante, y es la convivencia de distintas emociones en un mismo momento. Excelente. La gente cree que muchas personas son todo el tiempo alegría, todo el tiempo tristeza, y que tienes que sentir por lo menos una u otra en cierto momento, pero no puedes sentir ambas. Y eso muchas veces aumenta el malestar, cuando se te presenta la oportunidad de sentir dos cosas al mismo tiempo, pero para ti eso no es congruente.
pero realmente deja ver esa película, bueno, visibiliza un poco el hecho de que sí es posible sentir dos cosas al mismo tiempo. De pronto, lo que nosotros percibimos es que predomina una emoción por encima de otra. Exacto. Pero las experiencias emocionales son muy complejas y nosotros somos una paleta de emociones que puede sentir muchas cosas del mismo evento, de la misma situación. Exacto, no, y también en la parte 2 de la película muestra mucho lo que son las emociones secundarias, porque en la Intensamente 1 pudimos observar las 5 emociones principales y luego aquí aparecieron unas nuevas emociones que la gente dice nuevas emociones. O sea, no es que sean nuevas emociones, son emociones secundarias que surgen de las primeras. Exacto. Por lo menos el miedo, por lo que pude ver, el miedo es consecuencia, un miedo al futuro es consecuencia de una ansiedad, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces van de la mano, pues no es que sean distintas, sino que una desencadena a la otra, ¿correcto? Dígamelo usted cómo se conoce. Y que en cierta manera, bueno, esas emociones secundarias, como tú la dirías, siguen siendo útiles, porque incluso en Intensamente 2, y aquí yo no sé si estoy echándole el cuento a alguien, pero la ansiedad en cierta manera prepara a las personas hacia un futuro. ¿Qué es lo que pasa? Que por el tema de las redes y todo esto, la ansiedad siempre se lo ve como la parte patológica, de la parte patológica, ¿no? Pero esta tendencia a procurar un mejor futuro es lo que de pronto nos sirve a nosotros en ese estado emocional. Por supuesto hay que mantener la calma y todo bajo control y centrarnos en el aquí y el ahora, porque centrarnos mucho en el futuro justamente evoca en nosotros estas reacciones que ya vimos en la película, ¿no? Cuando la ansiedad predomina en nuestro estado emocional y en nuestro día a día. Cuando se desborda ya se puede convertir en una patología, ¿no? En una depresión. De la ansiedad a la depresión hay un paso, psicológicamente hablando. Se habla mucho de algo llamado comorbilidad a nivel clínico, y es que la ansiedad y la depresión tienen bases clínicas muy similares. De hecho, ya a nivel crónico, ¿no? Cuando hablamos de un trastorno de ansiedad o un trastorno de depresión, siempre hablamos de que los síntomas que predominan son el de ansiedad cuando corresponde o el de la depresión cuando corresponda, pero debajo de eso entre esos síntomas se van a presentar siempre esos síntomas del contrario. Vamos a suponer que yo tengo un trastorno de ansiedad y yo presento principalmente esos síntomas, pero entre ellos, entre esa gama de síntomas, siempre se van a presentar también algunos que otros indicadores de depresión. No, y también lo que yo observo que es lo que tú decías, que todas son como una paleta que van cambiando, porque fíjate que en un momento de mi vida yo sufrí de ansiedad y la ansiedad va acompañada también a veces de tristeza, de miedo. Totalmente, y es que eso es así. Y de hecho es tan complejo el tema de las experiencias emocionales y por eso es tan importante y es tanta la responsabilidad que nosotros tenemos de tomar decisiones sobre nuestras emociones, que nosotros somos capaces de sentir sobre lo que sentimos. Exacto. El sentirme culpable, de sentirme de cierta manera, eso es algo que nos pasa mucho. El sentirme enojado y el querer reprimirlo, porque el ser enojado implica ser violento y yo no quiero ser así, que me desagrada justamente ser alguien violento, esas cosas nos pasan en el día a día. Es correcto. Así de complejas son nuestras experiencias emocionales. Es correcto. Y bueno, ¿y qué otras herramientas nos puedes dar desde el punto de vista clínico desde casa, sin tener necesidad de ir a una terapia de primer momento, a la hora que se presente un desbordamiento emocional, que de repente la persona no tenga la capacidad de ir a un terapeuta, pero que de repente más o menos regularlas y luego buscar ayuda profesional? Lo que siempre se recomienda desde el principio es la predisposición a la calma. El tema de las experiencias emocionales involucra, por supuesto, una parte biológica que implica la activación del sistema nervioso, todas estas reacciones fisiológicas que sentimos, ¿no? Eso es actividad que se va generando en el cuerpo. La predisposición a la calma, es decir, el tener una respiración controlada, una meditación adecuada, iniciar el día con un buen pie, nos ayuda a regular las funciones del cuerpo y bueno, por supuesto, evita esta predisposición al descontrol, ¿no? De esta misma actividad corporal. Entonces, siempre buscar la predisposición a la calma, levantarse en el día con una buena meditación, una respiración pausada, haciendo su rutina diaria de las cosas que debe hacer, cepillarse, todo eso. Buscar siempre esa predisposición a la calma. Y ante estas situaciones que de pronto a nivel social o a familiar, comunitario, lo que sea, que nos estén generando este desborde emocional y que de pronto la emoción se siente más intensa de lo que podemos manejar, yo diría que la clave es buscar cuáles son esas pautas estimulares. ¿Qué son esas cosas que en el ambiente que me están generando esta emoción? Porque hay que recordar que las emociones son nuestro propio comportamiento, es decir, una respuesta a lo que nosotros estamos viviendo. ¿Qué hay del ambiente en el que yo me encuentro que me está haciendo sentir de esta manera?
Si las redes sociales, como por ejemplo algo que pasa mucho, me están bombardeando con noticias que constantemente me vuelven iracundo o me estresan o me dan mucha ansiedad, lo primero que yo debo buscar es desconectarme de esta fuente de estrés. Eso como que yo ponga la mano en una estufa, ¿verdad? Y en candela encendida, ¿no? ¿Qué va a pasar con el tiempo? Me voy a empezar a quemar. ¿Qué quiero hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo para dejar de quemarme? Retirar la mano. Es correcto, excelente. Bueno, ahora compártenos por favor tus redes sociales para que todas estas personas que están allí desde sus hogares y desde cualquier parte del mundo te sigan y sepan esas cosas maravillosas que haces. Bueno, en Instagram me pueden encontrar como Felipe Granados. Bueno, mi cuenta como psicólogo, How You Feel, howyou.feel. Bueno, también no sé si de pronto por el número telefónico o por bueno, Facebook, si lo quieres dar, no hay ningún problema. Bueno, mi número para agendar las consultas, 0412-820-9094. Y bueno, esos son por ahora los medios donde ustedes me pueden contactar. Excelente. Bueno, continúen con nosotros a través de la pantalla de la Ecorrevista VIP, a través de la arroba Ecorrevista VIP por Instagram, arroba Ecovisión TV y mi cuenta personal, arroba VicmiOficial11. Por allí los espero. Cualquier duda, comentario, sugerencia, bienvenidos están. Gracias por todo, licenciado, y bueno, espero que estos espacios se sigan abriendo para estas conversaciones tan interesantes. Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias. Nos despedimos entonces. Bye, bye. Hasta luego.